mundo esotérico. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que me veas. Mi nombre es Carlos. Para una nueva entrega de Mundo Esotérico, esta nueva sección que implementé hace algunos videos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la profecía de San Malaquías, específicamente la profecía de los papas. Esta fue elaborada en 1595. La profecía de los papas de San Malaquías apareció en Laetum Vitae, Ornamentum y De Sus Ecclesiae, el árbol de la vida, el ornamento y la gloria de la iglesia. Este fue publicado en 1595 en Venecia por el monje benedicto belga Arnoldo Guyon, quien era historiador de su orden. Este mismo dedicó el libro al rey de España Felipe II. El Lictum Vitae es una biografía colectiva de benedictos elevados a la dignidad episcopal, que pueden ser diferentes títulos dependiendo de la religión en sí, ya que no es lo mismo un obispo que un sacerdote. Tienden a ser llamados los vigilantes. Este libro resultó un éxito en toda la Europa cristiana y nunca fue corregido ni amonestado por la Inquisición. De hecho, Onoforio Papiniño, revisor de la Biblioteca Vaticana, había aceptado completamente en 1556 la autenticidad de las profecías de Malaquías. Aún así, en la profecía que más se acerca al día de hoy, es que el Papa de la Cristiandad, el último de ellos, será un Papa Negro. Y esto se asemeja mucho al Papa que tenemos en este momento. Sí, me refiero que es el Papa Francisco, ya que esta pertenece a la orden jesuita, y en esta misma, su superior se le llama Papa Negro. En esta misma profecía también se menciona que durante la vida de este Papa habrá diferentes señales, tales como enfermedades mortales, plagas y catástrofes naturales. Esto lleva mucho de la mano de lo que está pasando hoy en día, ya que en lugares donde el agua había sido abundante durante años, en este momento están viviendo una sequía, en donde estábamos completamente seguros que muchas de las enfermedades como la peste negra se habían erradicado, que mutaciones tales como la del COVID estaban completamente años luz de llegar, y más sin embargo están hoy en día en nuestras puertas. Una de las cosas más interesantes que hay acerca de esta profecía es que dice que el Papa morirá en una ciudad con 7 colinas y que este Papa será el número 112, cosa que pertenece al Papa Francisco, ya que él es el número 112 en la lista que había hecho Malaquías. Todos los papas estaban acompañados de un pequeño lema o una leyenda, pero el último no lo está, solamente tiene un pequeño relato. Y dice: en la última persecución de la Santa Iglesia, ocupará el trono Pedro el Romano II, que hará pasar a sus ovejas en medio de numerosas tribulaciones. Pasadas estas tribulaciones, la ciudad de las siete colinas será destruida, y el juez terrible juzgará al pueblo. En otras profecías, como la de Fátima, se habla que el último papa será abatido a tiros por soldados en lo alto de una colina. Normalmente se entiende que la ciudad de las siete colinas es Roma. Sin embargo, no es la única que reclama las circunstancias de estar construida sobre siete montañas. Pues bien, una de ellas es Kiev. Las leyendas sobre su fundación hablan de tres hermanos y una hermana de una familia real que buscaban un lugar en donde establecerse tras la destrucción de su reino. Y vagaron hasta que un día Kiev, Sej, Horib, Livy llegaron a la orilla del río Dnipro, donde encontraron un lugar encuadrado por siete colinas. Y ahí es donde está fundado actualmente Kiev. Esto dándonos a entender que esta profecía del fin de los tiempos puede ser cierta, ya que en estos momentos hay un conflicto que actualmente tiene como representantes a Kiev y también a diferentes naciones. Otra de las profecías de Malaquías que no se ha cumplido
es la profecía sobre Irlanda, el cual predice un conflicto entre Irlanda que va a caer en manos de Inglaterra. Sufrirán persecuciones, calamidades de todo tipo durante una semana de siglos, entre el siglo XII y el siglo XIX. Cabe resaltar que no hace mucho, estamos en el año 1399 de los musulmanes, y hace algunos ayeres entramos en 5739 de la era de la creación del mundo según el calendario judío. Estas fechas por sí solas no corresponden muy bien a los calendarios que usamos hoy en día. Pero si realmente todo esto fue basado en otros calendarios, hay diferentes profetas que tienen muchas teorías muy, muy diferentes en cuestión de cómo vamos a terminar la vida en este planeta y a lo que se le conoce como el fin de los tiempos. Tanto como los que creen en la iglesia como los que no creen en ella tienen muchas versiones de cómo vamos a terminar. Hasta que no veamos el final del camino, sabremos exactamente. Muchas gracias por haber visto el video, suscríbete si no estás suscrito al canal. Si te gusta mucho este contenido, pídeme que lo siga haciendo, deja tu poderosísimo like, ya que esto me motiva a realizar más videos. Ya saben, síganme en mis redes sociales, hago directos también en el canal de la plataforma Innombrable, esa plataforma morada que rima con Switch. También dejen su poderosísimo comentario en la parte de abajo, ya que esto hace que YouTube me haga el video un poco más relevante y el algoritmo también lo comparta. Ya saben, comparte el video con quien más quieras, es información, y ya saben que la información es conocimiento y el conocimiento se pierde al final si no se comparte. Nuevamente, muchas gracias por el video, mi nombre es Carlos y nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation. ¡Solo para ti! ¡Chao!